Muy buenas. Uy, espera. Un momento. Que no he encendido esto. De hecho, voy quitando ya la música. Vamos a pararlo ya. Un momento, que estoy abriendo. Estoy abriendo esto. Vale. Ahora sí. Muy buenas, gente. ¿Qué tal estamos? Buenas, Dax. Buenas, Whitey. Buenas, Ethelyn. ¿Qué tal estamos? ¿Se escucha esto? Sí, vale. Perfecto. A ver. Poquitos somos hoy, ¿no? Para empezar. Creo que es estable. Es que estaba jugando yo otra. Para. Empezando desde el principio para grabar las escenas para la cuenta de Out of Context. Bueno, y para mí, para vídeos y si eso. Pero. Se escucha, ¿no? Sí, vale. Buenas, Megamonti. Voy a poner por Twitter otra vez. Que ya estamos. Empezamos. Vale, en principio la idea hoy. La idea hoy es terminar el juego, ¿vale? Quedan. Nos quedan como dos medios planetas y el final. Buenas, Aqua. Así que la idea hoy es terminar. La idea hoy es pa'lante. De hecho, el otro día. Bueno, ayer. Después del directo estuve jugando. Estuve jugando. Veis que tengo el blindaje nuevo. Estuve jugando a. Las arenas. Estuve haciendo las carreras de motos. ¿Y sabéis cuánto dinero me dieron? 400.000. No, evidentemente no es suficiente para pasarme nada. Así que nada, al final. Digamos que farmeé un poco más. Y creo que tengo el Taun por aquí. Sí, vale, pillé todas las armas, básicamente. Así que nada, yo creo que hoy vamos a por el magnetizador de blindaje. Pero eso, en principio ya está. Así que nada. Hoy, pase lo que pase, se termina esto. Se termina. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal el día? ¿Qué tal la life? Me hace gracia porque yo estoy de que llevo 3 meses sin subir vídeo. Y tengo el vídeo de Undertale a medio editar. Y tengo otros vídeos ya con el audio. Tengo otros vídeos ya con el guión. Pero en vez de editar, claro, es que no me apetece mucho. Me estoy dedicando a sacar clips para la cuenta de Out of Context de Ratchet & Clank. Así que está gracioso, la verdad. Tú te vas a ir a la mierda, porque el lanzalava no lo quiero para nada. Zodiac. Sí, yo creo más o menos. Tú también te voy a quitar. Y el flotabomba también por el rebotador. El rebotador quita muchísimo. O sea, me lo habéis comentado otro día que el rebotador era muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Y la verdad es que en las arenas quita. Se cargaba a todos de una hostia casi. Estoy jugando Fire Emblem's New Mystery of the Emblem en Lunático. Supongo que es la dificultad más alta. Yo Fire Emblem no he jugado a ninguno. Pero a ninguno. Sé que es en plan. Joder, debe ser en plan Tactics, ¿no? Y en plan piedra, papel, tijera de lanzas, hachas y cosas así, ¿no? Pero. No juego a ninguno. Juego a Fire Emblem. Tengo tantas cosas que jugar, Aqua. Tengo que jugar. Tengo que jugar. De que haya siquiera ya empezado, tengo que terminarme. Debería terminarme el Octopath. Debería. Ay, no mueres, gracias. Debería terminarme el Death Stranding, el God of War. O sea. Como para empezar ahora con. Guay, me llevo al capitán a casa antes de que le afecte la humedad. ¿Hablado mientras le besaba la cara? Vale, nada. Bueno, para pillar más hitones. Tampoco nos hacen falta realmente. Yo este año me he propuesto jugar 1000 cosas. Pero ahora lo llevo igual. Yo igual, yo este año me había propuesto el dedicar tiempo sí o sí para jugar. Y al principio más o menos lo hacía. Sobre todo cuando empecé el Death Stranding. Pero está, sobre todo ahora que he empezado el segundo semestre del máster. Y me está llevando muchísimo más curro del que pensaba. Es que no estoy ni editando, ni jugando,
Y al final es un poco tortura, pero bueno. Yo qué sé, si no ya en verano ya me bebizaré. Es un juego de estrategia, la dificultad más alta. Esto es un ático inverso, que es como un ático, pero contra los enemigos atacándote antes. Buena Ratchet. Debo ver este de Ratchet por quinta vez. Bien, bien, ahí está. Ahora está subiendo bastante desde que pusieron gratis el Ratchet de Play 4, que por si alguien no lo sabe, está gratis. Desde que lo pusieron gratis ha pegado un subidón y ahora está bien potente, la verdad. Vale, sí, vale. Tenemos que hacer la parte de las minas. Y la verdad, estoy bastante contento. Lleva ya 120.000 visitas. Joder, un vídeo de 3 horas. Pero bueno, ya queda menos para rifapar. Quedan 95 días para que salga, creo. Querrás venir de un vídeo a un directo, la voz cambia algo. La voz cambia mucho. La voz cambia mucho porque, oye, en los vídeos estoy ahí leyendo. Que lo intento y siempre lo toque puedo, pero no terminas de forzar. O sea, forzas la voz, metes un ritmo para expresar más o menos lo que quiero. Bueno. Sí que cambia. Aquí estoy más yo, entre comillas, ¿no? Y además eso, pues los vídeos bastante más serio, con alguna chorrada y ya está. Y aquí no, aquí estoy rotando el imbécil. Sí, pero cambia mucho. Pues eso, ahora ha pegado bastante subido en el vídeo de la historia de Ratchet y Clank. Así que la verdad es que espero que... Joder, que se mantenga así hasta el lanzamiento. Sería un puntazo de la leche. Y si mucha gente se apunta a Rifapart, ahora que conoce, gracias a mi vídeo, mejor toda la historia y tal, joder, sería un puntazo, la verdad. Me encantaría. Yo me estoy metiendo con el TFM. Yo el TFM, como lo he dejado para el curso que viene, para hacerlo él solo, pues al final este semestre me estoy muriendo un poco. Pero bueno, a ver, es que el TFM... Tú estabas haciendo una campaña de rol, ¿era? Aqua. Yo estoy... O sea, bueno, yo tengo pensado hacer... Oye, tengo 2 millones ahí. Creo que los dejé para pillar el... Vale, voy a comprar un poco de todo. Para pillar el... El Carbonox, que habrá que pillarlo. Yo quería... O sea, yo tengo que hacer un juego, evidentemente. Y ya tengo pensada más o menos la idea del juego, cómo va a ser. Y simplemente en verano me gustaría ponerme con preproducción. Plan, un poco de diseño de niveles, diseño de gameplay y tal. Y luego... Uy, bueno, no quería hacer eso, pero me vale. Y luego ya durante... Ah, tengo que hacer esto. Y luego ya durante el semestre... dedicarme ya enteramente a lo que es el juego en sí, hacerlo en Unity. ¿Crees que Rift Apart será un buen juego? Yo tengo miedo a que la caguen. Yo no, o sea... Si incluso el de Play 4... Con lo flojito que es en cuanto a historia y tal. Es un juego súper divertido. Y que... Claro, es que vengo de pasarme esto con el Taun a full. Y ahora me van a reventar. No, estoy segurísimo. Además es Insomniac. Insomniac tiene complicado hacerlo mal. Insomniac siempre cumple. Aparte que eso, en principio, si ya va a ser un juego entero, tienen el dinero además de Sony, la tecnología de Sony, la Play 5... No, yo creo que va a ser un juegazo. Yo... A ver, entiendo que es complicado, pero a mí me gustaría que estuviese mínimo, y creo que lo puede estar perfectamente, mínimo al nivel de Trabajos en el Tiempo, yo creo. O sea, yo creo que es la oportunidad. Después de tantos años de parón, que habrán tenido un montón de tiempo para pensar en... Muchas cosas nuevas para la saga, siendo ya parte de Sony, con todo lo que han aprendido de la reimaginación, incluso de los dos Spider-Man, yo creo que este es el año. Es el año, tanto de que más gente está pendiente de la saga, jamás, de toda la vida, o sea, lo estoy viendo, o sea, la saga de Ratchet, vale, es de las importantes de PlayStation 2 y PlayStation 3 pasa un poco sin pena ni gloria y tal, pero... Creo que lo puse por Twitter, que el tráiler de Rift Apart en un día o dos tenía más visitas que el tráiler de lanzamiento de Into the Nexus en no sé cuántos años. Inspirado en Dungeons and Dragons, básicamente. Bueno, ya me la tienes que enseñar, Aqua.
Mira. Y en Rift Apart va a estar este blindaje, que es uno de los desbloqueables. Mira cómo mola la armadura de la cola. Es uno de los desbloqueables con la reserva, aunque se puede desbloquear en el juego. Y vamos a pillarlo, evidentemente. Mola un huevo. Es mi blindaje favorito, yo creo, de toda la saga. El Carbonox. Pero en versión guapa. Mola mucho los dos. Nada, pero yo. A ver, si sale una decepción, Rift Apart. Joder, espero que no. Sinceramente. ¿Cómo pillaste tantos gritones? Se llama la magia del farmeo, Raspis. Pues fue básicamente hacer. Mira, básicamente, me hice todas las arenas, ¿vale? Fui a Maktar, me hice toda la arena. Fui a Barlow, me hice todas las carreras de. Es que tú fíjate cuánto chupan estas. Callada. Me hice todas las carreras de. De Hovermoto, ¿es? Luego fui a Hova, me hice todas las arenas. Me hice todas las carreras de Hovermoto. Y decidí. básicamente. Que tenía muy poco dinero, porque tenía 400k. Y si quería terminar el juego hoy, me tenía que pillar sí o sí el. El Taun. Y vale 1 millón. Así que al final, pues. Hice magia. Estoy empezando con el nuevo curro y llevo una semana de preparar 1000 cosas de seguridad. Tengo más contraseñas más complejas con más mierdas de las que puedo siquiera pensar. Para eso. Es el momento de hacerte la libreta de contraseñas. Como mi padre. No sé si me queda alguno por aquí. O un cristal, digo. Porque tengo que darle 16. Para que me dé la pieza del Hypnomatic. Vale. Vamos a sacar eso. Y vamos a darles un poco así encima. Y vamos a mejorar un poco las armas. Porque en principio mi idea es no usar el Taun. O sea, lo he comprado. Pero bueno, mi idea en principio es usarlo lo menos posible. Nunca jugué a Ratchet y Clank, estos días vi tu vídeo completo. Espera, a ver, que quiero. Pongo unas torretas y te leo. Y tiene un rebotador también. Que pega mucho, no lo siguiente. Nunca jugué a Ratchet y Clank, estos días vi tu vídeo completo de la historia de Ratchet y Clank. Me encantó la trama y el lore de la saga. Yo creí que serían juegos con historias episódicas estilo Los Simpson, que casi ninguno repercute. A ver, los juegos de Ratchet y Clank se pueden disfrutar por separado perfectamente. Es verdad que luego en la saga Future sí que son secuelas directas y tal, pero aún así se pueden disfrutar por separado. Pero sí, al final tiene una historia, un arco, ¿no? Que es el de Ratchet buscando a los Lombax. Y luego, bueno, se mete el tema del gran reloj y se meten un montón de cosas. Y me alegro que te hayan gustado, la verdad. A mí me parece que la historia de Ratchet está muy, muy bien. Sobre todo eso, que se cuentan un montón de cosas que joder, hace que realmente sea una saga bastante, pues casi profunda. Vamos, al menos hace cosas bien. Madre mía, los FPS. Con tanto bicho. ¿Pasa por el platino? No. En principio la idea es. O sea, llevo. No sé cuántos meses. Hace cuántos que empecé con todo el tema este del Road to Rift Apart, pero. Creo que. O sea, vamos, no. La idea es pasarse el juego. Hasta ya la cámara, por favor. Es pasarse el juego y pasárselos todos antes de que salga Rift Apart. Que tampoco tenemos tantísimo tiempo. Así que. No se me ha puesto el escudo. Hola, gracias. Así que no. Ya. En mi partida personal ya sí que tengo el. Tengo los tengo 100%. Vale, aquí hay otro. Y ahí abajo hay otro. Ahí, correcto. Son dos páginas. Imagina un equipo de ingenieros derrotados por un ladrón de libretas. Madre mía, los FPS. Voy a coger el Taun, venga. Eso quedan dos. Vale. Ah, no, ya está, estos dos. Y este.
Vale. Hala, nos vamos. Los tenemos todos. En mi trabajo actual me hice un Excel con una hoja de cada aplicación de la empresa. Madre mía, me voy a morir por no mirar. Lo bueno es que me quitan poquito, porque como tengo el Carbonox, tengo demasiadas contraseñas. Más con empresas grandes que hasta para mandar un email tienes que rellenar 6 passwords. Ya me imagino. Que además tú estás ahí con proyectos tope secretos. Tengo 14 días para terminar Persona 5 Strikers, que sale Monster Hunter. Madre mía, mucha suerte. Porque tengo entendido que los Persona, ¿no?, son bastante chupavidas. No entiendo por qué te ponen en el medio, tío. A ver, bueno, sí, lo entiendo, pero si realmente con hacer así... Menos mal que metieron luego el tema de comprar toda la munición. Ah, vale, se los tengo que dar, soy imbécil. Si no le doy los cristales, no se cago aquí. ¿Ves? Por esto no me compra la... Esa armadura no me la he comprado en la de grabar porque te tapa la cara y no me gusta. Es una mentira. La sensación es espejismo. ¿Para ti cuál es el creador de contenido más grande de Ratchet y Clank? Pero es que hay creadores de contenido de Ratchet y Clank, ¿realmente? O sea... En plan, porque que hayan subido Ratchet y Clank, pues te diría que a lo mejor es Vegeta. Porque subió gameplays de Play 4 y están ahí puestos súper alto, con millones de visitas, pero... Es que no, yo creo que no hay nadie que suba a Ratchet y Clank como tal. Bueno, a ver, está Ratchet, ¿no? Pero bueno, o sea, Ratchet tiene que 13.000 subs. Luego está Sam, que a lo mejor sí que es el más así tal, porque oye, es speedrunner, vive de ello. Pero es que no sé si tendrá... Es que no sé cuántos suscriptores tiene ni seguidores tiene, pero bueno, no sé. Es que no sé qué decirte, porque es que yo creo que no hay nadie que se dedique a subir Ratchet como tal. Buenas, Madimo. ¿Qué ha pasado aquí? Nada, estamos reventando caras a Yetis. El Striker es más cortito. Sí, sí, con el Carbonox no me pegan tanto. La jodienda es que tengo como tantísimo curro que no tengo tiempo. No puse el móvil. Madre mía. Entonces eso, no sé, porque es que... A ver, es que estoy tentado a decirte que sería yo, pero es que ni siquiera yo tampoco he subido mucho Ratchet y Clank. He subido, ¿qué? 6 vídeos, 5 de Ratchet. Que, hombre, para mi canal no son pocos, pero... Pero no sé yo si realmente es mucho eso. Vamos a intentar subir algo esto. Es que no sé, es que no se me ocurre ese... Porque luego también está, bueno, Balefour, pero Balefour subió los Everything Wrong With y ya está. O sea, evidentemente es, lo que, es el contenido que hacía él. No sé si hizo alguna review a mayores, pero... No sé si vosotros conocéis a alguien, pero... Es que eso, a lo mejor el único que exclusivamente sea Ratchet es Ratchet Cinema. Pero a ver... O sea... Pues sí, supongo que sería el más grande, ¿no? Con 13.000 subs. Has estado mejorando tu economía fuera de cámara, correcto. El resumen es que me pasé todas las arenas. Me pasé... Voy a poner... Voy a quitarle el Tesla, que el Tesla es una mierda. Ya tenemos buenas armas. Voy a poner... El balanceador. Me pasé todas las arenas. De los dos planetas que tienen arenas. Me pasé todas las carreras. Y... Seguía sin tener una mierda de dinero. Tenía 400.000. Así que sí, mejoré un poquitín más mi economía. Bueno, sin tener. Cómo mola el señor Zurkon comparado con esto, es la verdad. Vale, pues que la verdad es que... Es lo que os dije el otro día, que yo creo que este juego está hecho para... Está pensado para varias runs. Oye, muérete. Porque es que pillarte todo eso en una run es literalmente imposible, yo creo. ¿Te gusta Dragon Ball? Sí, de pequeño lo veía mucho. ¿Qué pasa? Como no despawnea esto, no me abre. O tengo que reventarlo yo.
¿Como no despawnean estos no me abre o qué? Bueno, pues me suicido. Sí, Dragon Ball me gustaba mucho, sobre todo. Ahora ya hace de Super no he visto nada. De juegos medio nuevos tampoco he visto nada de Dragon Ball. Ni he jugado nada. Comencé a ver las películas animadas del universo DC. Mi opinión están muy buenas y duran un promedio de hora de 20 minutos. ¿Películas animadas? ¿Cómo que animadas? ¿A cuáles te refieres? O sea, de dibujos, dices. Yo es que de DC he visto, a ver, quitando las de la trilogía de Nolan, ¿no? De Batman. Así más modernitas. He visto alguna. He visto Aquaman. Yo creo que la que más me ha gustado ha sido Wonder Woman. He visto Aves de Presa. He visto... Bueno, a ver, Joker. Pero Joker va un poco aparte. Y es que, no sé, ninguna me... Están bien, me entretienen, pero... Bueno, sin más, la verdad. O sea, que no saca de películas animadas desde 2012 hasta el año pasado. ¡Ah! Pues no tenía ni idea, la verdad. Aquí voy a tirar el Taun porque no entiendo muy bien por qué... ¿Por qué no se abre esto? Es que no sé si es porque esto no despawnea. O sea, es la primera vez que me pasa en mi vida. No entiendo nada. Voy a alejarme a ver si despawnean o algo. Comenzó con Flashpoint y termina con Justice League Apocalypse World. Ni idea, yo es que... A ver, si ya de Marvel con todo lo... Ah, mira, que es porque, ¿será porque queda estos? ¿En serio? ¿En serio tienen pensado que te cargas a todo el mundo antes de pasar por ahí? En plan, literalmente a todo el mundo. Porque es lo único que se me ocurre, que se haya bugueado por eso. Es roto el juego ya. Joder, o sea, mira que he jugado dos veces esto y lo he jugado hoy mismo y no... No, no se me ha roto nunca. ¿Eran por esos dos? Dime que eran por esos dos. No eran por esos dos. No entiendo. Os juro que no lo entiendo. Son unas 15 películas que están muy bien llevadas y se nota que le pusieron presupuesto. No sé, bueno, pues a lo mejor algún día les echo un ojo. Buenas, Zaro. ¿Qué tal? ¿Te puedes creer, Zaro, que he roto el juego? Creo. Es que esto no creo que despawnee, por mucho que me aleje, la verdad. Si yo me vengo hasta aquí... Que no me abre la puerta de aquí delante. O sea, tengo a todo el mundo muertillo. Creo. Sí. Pero no me... Sí, sí, es lo que voy a hacer. Lo siguiente voy a hacer. Voy a volver ahora. Y si no está, me voy a salir del planeta. Porque ya probé a suicidarme. Pero esa puerta no se abre. No. Vale, pues voy a salir del planeta. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Zaro? ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es de tu vida? Adiós. Bueno. No funcionó el balanceador. Pues no sé, voy a ir a... Vamos a ir a Gredmin y vamos a probar. Apagando y volviendo a encender su modem. A tomar por culo el directo. No, he dado la vuelta y en principio me quedaban dos protomascotas por ahí. Y pensé que era eso, pero me las he cargado y no... Y de todas formas me extrañaría mucho que hubiese un capa ahí de enemigos que te tengas que cargar sí o sí. Que no sean los de esa zona, como mucho de la puerta. O sea, pero no me ha pasado jamás. Esta mañana he estado jugando, porque me he pasado el juego este entero, para grabarlo. Y joder, que no... ¡Con un esguince de tobillo! Madre mía.
Hostia, yo esguince sí que he tenido unos cuantos. De jugar al baloncesto y tal. Pero bueno, que cuídate mucho. Espero que te recuperes pronto. Y espero que no fuese pegándole una patada a nadie. Voy a comprar cosas. Mira, Zaro, tú a lo mejor sabes. ¿Tú sabes de alguien? O sea, porque me preguntaron a alguien. Me preguntaron que quién creía yo que era el creador de contenido de Ratchet y Clank más grande del mundo. Bueno, no sé cuál fue la pregunta exacta. Y joder, yo he dicho que. Mira, parece que ahora sí despawnean las protomascotas. Y yo les he dicho que no tenía ni puñetera idea, porque creo que no conozco literalmente a nadie. Quitando a lo mejor Ratchet Cinema. No conozco a nadie que suba prácticamente exclusivamente Ratchet y Clank. Hablando de Ratchet, ahí está. Ratchet, ¿tú conoces a alguien? Es que eso diría que si no es Ratchet, porque realmente no conozco absolutamente nadie que suba solo contenido Ratchet y Clank. Porque digo, si puedes subir variado, pues yo qué sé, te podría decir hasta Vegeta 777 que los gameplays del de Play 4 están ahí partiendo la pana, pero. De Ratchet y Clank no tengo ni idea. Es que es eso, o sea, a ver, Ratchet y Clank como tal. Yo creo que eso, quitando a lo mejor Ratchet, no hay ningún canal en el mundo, porque a ver, es una saga. O sea, yo qué sé, no es como Pokémon, no es como Undertale, no es una saga crea canales, por así decirlo. Lo cual dice que tiene mucho mérito lo que hace Ratchet. Pero no sé. Es que literalmente no sabría. La abominación de Plasma. Plasmatron. También Ratchet Jack 034, Ratchet Fans, pero uno tiene el canal abandonado desde hace tiempo y el otro no tiene tiempo para grabar. No, pero no, o sea, la pregunta no era que quién hace solo Ratchet, sino quién es el. O sea, quién sería como, pues, otros más grandes o. Del mundo o así, o algo del estilo fue esa pregunta. Y hombre, eso, pues yo he dicho que evidentemente he tenido la tentación de decirme a mí. Pero no, porque a ver, yo realmente de Ratchet tendré, ¿qué? 6 vídeos, 7. Y. Vamos a ver, escena Plasmatron. Bien, ¿veis? Creo que el tema era que no despawneaban los cadáveres de las protomascotas. Entonces las contaba como enemigos. Y entonces no me abría la puerta. Yo creo que era eso el problema. Que sí que no me van a enterar de esta saga es que solo conozco hispanohablantes. Ya, yo ingleses. Vamos, o de habla inglesa. Sí, creo que ninguno. Porque conozco eso, en plan. Balefour tiene vídeos muy tochos de hablando de la saga. Pero bueno, no es solamente Ratchet, tiene muchas más. Everything Wrong With y tiene muchas más. Críticas, entre comillas. Yo qué sé, hasta el Loxian Nogin tiene, sé que tiene una teoría de Ratchet y Clank. Pero. Exclusivos de Ratchet. A ver, alguna habrá, fijo. En plan, seguro que a lo mejor pequeñitos hay. Pero grandes como tal. Sabría saber. Claro, el tema es ese, lo digo, porque. Es que eso, el más grande que conozco únicamente de Ratchet sería. Ratchet Cinema Esp. El famosísimo. Adiós, pero hostia. Y es curioso, al final de la nostalgia, hace un montón y la gente suele consumir mucho los vídeos de estas sagas de principios de los 2000 de plataformas. A ver, un montón. O sea, bueno. No sé qué decirte de eso. O sea, sí que es verdad que hay mucha nostalgia, hay muchos fans que luego es como, ah, yo he jugado esto, me encantaba Jack con CK. Pero como lo que es comunidad activa, yo diría que hay muy poquita de tanto de Sly, Ratchet, Jack. Diría que hay muy poquita, muy poquita. En plan, que fans hay muchos. Pero comunidad como tal, poca o casi nada. De hecho, solamente hay que ver. Los Ratchets de PlayStation 3 vendieron bastante poco. Dios, señora. Ah, hola. Ah, señor. vendieron muy poquito. Me encanta Jack. O sea, tengo una de comentarios así, en plan de, ¡buah! Me encanta Jack. Y ponen con CK. A lo mejor respondiendo a un vídeo mío en el que se ve con la C. O yo qué sé, o a un post en el que se le ve con la C. Y es como, tío, pero. Tanto no te gustará si no sabes. O sea, no, ni siquiera estás leyendo el nombre bien. Pero eso, no sé.
Yo es la sensación que tengo. En plan de, yo qué sé, sí. ¿Pero qué está pasando? Ah, claro, que os vea que hay unos arriba. Que comunidad realmente viva hay muy poquita. Hay uno que se llama Vivi. Pero Vivi sube de... Es verdad que a lo mejor el que más así es... A lo mejor es Vivi, sí. Porque Vivi sube en general de eso, de Ratchet, de Jack, de Sly, de Kingdom Hearts. No sé, subirá de más cosas. Sí, Vivi puede ser. Sí, ahí, el Jack con la C. Comunidad de Sly. Mira, de cada comunidad de Sly, creo que queda Aqua y nadie más. El resto están muertos. ¿Sabes que el nombre sin, sin C es una variable africana del mismo? No, no lo sabía. La verdad. Buenas, all gamers. Entonces eso, yo siento, y sobre todo, pues eso, joder, yo al final, pues, tengo unos cuantos vídeos de Ratchet, de Jack, que se han medio viralizado, entre comillas, y tal. Y eso, yo es la sensación que tengo, de que si les llega a muchos el vídeo, dicen, ah, sí, me gusta mucho Ratchet, o los jugaba, era mi infancia, pero ya está, no, no es activa esa comunidad. Me encantan los juegos de Rachoso, el gato marchoso y su amigo metálico en granajes. Exacto, ¿ves? Y luego está Rafis, que es horrible como persona. Y ya está, no pasa nada. Cada uno tiene sus taras. Yo tengo todo subido de Sly con todas sus guías correspondientes. Era broma. Pero bueno, eso, no sé. Por eso estoy muy contento con el lanzamiento. ¡Ah, AllGamer! Muchas gracias por la raid. Muchas gracias. Bienvenidos a las 5 personas que habéis venido. Estamos jugando a Ratchet Clank 2, a ver si nos lo terminamos hoy. Adiós, que me pegan. Y nada, espero que lo paséis bien. Y si os quedáis, pues bienvenidos. Son directos, son de gameplay. Pero como veis, básicamente lo que más me dedico es a leer el chat. Así que sentíos libres. Esas piernas, sí, sí. Esas piernas tienen que morir. He dicho que tienen que morir. He dicho que tienen que morir. Ah, vale, gracias. Yo los Sly Cooper los pillé tarde. Ratchet. Yo los Sly también. O sea, jugué mucho a la demo del 2, que venía en Ratchet y Clank 3. La jugué muchas veces y la es que me encantaba. Y yo creo que una vez de pequeño fui a MediaMark y estaba el Sly 3 ahí como entre los juegos. Y me lo pillé y me encantó. Pero hasta que no pillé la... Y de hecho luego jugué al 4, ya en Play 3. Y hasta que no conseguí la... el remaster de... del, bueno, los remasters de Play 3 de la trilogía original, no me jugó al 1 y al 2. Y ahora mi favorito es el 2. Los directos de Trankis. Que aproveche Darkat. Estamos jugando Ratchet & Clank 2 del 2002, el segundo juego de la saga. Estamos haciendo un... no sé si lo sabéis, pero sale un... va a ser un Ratchet & Clank para Play 5. Y estamos haciendo como un road to ese Ratchet & Clank, que son como 200 millones de juegos y medio. Así que a ver si no tardamos mucho en pasarnos. ¿Lo andas jugando en PlayStation 3? Sí. Es la versión de PlayStation 3, es el remaster. Que... mira, me decían el otro día en plan, buah, ¿qué dirías tú? Con el tema del Pokémon, ¿no? De los remakes. ¿Qué dirías tú si te sacan un remake malo del Ratchet & Clank 3? Un remake hecho con el mínimo esfuerzo. Y es como, a ver, para empezar, la comunidad de Ratchet & Clank 3, bueno, de Ratchet & Clank, no está todo el día pidiendo remakes como la de Pokémon. Bueno, no está todo el día exigiendo remakes como la de Pokémon. Y para continuar... vale, necesito congelar esto. No hatean todo lo que sale. Y luego además es que tú has visto estos remasters. Estos remasters están hechos con el mismo esfuerzo. O sea... Están bien jugarlos en HD. Pero... están un poco pillados por los pelos. Buenas, Astro. Yo con Sly estoy en plan, no, los juegos han estado bastante bien. Voy a ver la com. Sí, no, la verdad es que la comunidad de Sly será de la que menos haya, yo creo, de las tres. Yo creo que... es que incluso teniendo el juego de Play 3, el 4, yo creo que tiene menos todavía que Jack and Daxter. Bueno, aquí ahora es lo del Hypnomatic. ¿No los habéis jugado nunca? Está muy, muy bien. Está muy, muy bien. Venimos de Stardew Valley. O sea, Stardew Valley no lo he tocado nunca. Tráiganos las piezas y se lo haremos gratis. A un precio. A un precio pequeño.
pequeñísimo. Vale, ¿no tengo las piezas? Sí, sí las tengo. Úsalo con cuidado. No te preocupes. Sí, la Carbonox, que es la que llevo ahora, va a salir en Rift Apart, sí. Fija como objetivo a un roboreceptor. Yo descubrí Sly 2 alquilándolo en un Blockbuster. Bueno, yo descubrí Ratchet por la demo de la Play 2. Literalmente el remake de Diamante y Perla es lo más fiel del mundo. A ver, sí, pero bueno, la gente se queja porque, bueno, se quejan de muchas cosas. Ya no tengo ganas de discutir más sobre Pokémon, que llevo ya 2 semanas discutiendo con gente sobre Pokémon. Pero bueno, resumen. Que el resumen es que estos remaster están bien. Está bien que se puedan jugar en Play 3 y se ven decentes. Pero joder, están hechos. De hecho, en este juego, en Ratchet Clank 2, se ve mucho. Que claro, en las cinemáticas, las renderizadas in-game, tenían bandas negras. Bueno, eran 4 tercios. Y ya están 16 novenos. Y entonces, la gente que sale en las barras laterales, como en teoría no salían, tienen animaciones súper raras. O literalmente no tienen animación y están ahí. Y se ven cosas muy raras, muy, muy raras. Sí, los Sly son juegazos, sí, sí. Fue mi culpa yo pedir remix de Sino y me arrepiento. Jack 4 para PlayStation 5. Ojalá, pero no creo. Yo ya Jack lo doy por perdido. Porque eso, a ver, a mí me gustaría un Jack 4 que lo hiciesen Naughty Dog. Porque otra cosa, en plan, La Frontera Perdida, pues como que no me gustaría ver, la verdad. Pero está complicado. Naughty Dog creo que ya no se metería a hacer cosas de esas. Yo jugué los 4 el año pasado en Vita. El 4 está bien. Es un poco fanfic. A mí es lo que menos me gusta del 4, que es un poco fanfic. Y la historia es un poco fanfic. Pero está bien. Está bien. Pokémon se odia a sí mismo. Sí, es comunidad de Pokémon. No te metas con nosotros. Ni siquiera sabemos lo que queremos. Pero bueno. Yo solo jugué a Sly 1 y aprovecharé PSA Now para jugar, para jugarlo seguramente. El 1 ha envejecido muy mal. Seguramente sea el que... O sea, está muy bien para la época, es una maravilla, ¿eh? Sigue siendo una maravilla. Pero de los 3, será que peor envejecido. Bueno, de los 3 no, de los 9. En plan, de los 9 juegos, Jack, los Jacks, los Ratchet y los Sly. Creo que el Sly 1 es el que peor ha envejecido de todos. Que sigue siendo muy bueno, ¿eh? Sigue estando súper bien. Pero es el que yo creo que es el peor envejecido. Tiene un ataque blaster. Pulsa el botón círculo para disparar a tus enemigos. Para salir del robot, pulsa el botón triángulo. Eso es mentira, con el círculo le hipnotizo. Está mal ese tutorial. A la muere. Que no me muero yo. Estoy muy... Sobre todo es eso, que al final, después de tantísimos años... A ver, a mí un reboot sí que te lo firmo. En plan, un reboot que lo lleve otra desarrolladora sí que te lo firmo. Pero un Jack... Y a partir de ahí, si se hace un Jack 4, pues mira, pues vale, para adelante. Pero un Jack 4 ahora, después de tantísimos años... Que la comunidad encima se esperará 200 millones de cosas. Yo entre ellos. Y... Nah. Hola. Gracias. Nah, prefiero que no. Si llego a decir los mismos de Activision, entonces solo Bob, de Crash Bandicoot 4... Es que no me fío. Es que... O sea, si coge Toys for Bob, por ejemplo, y me hace un reboot de la saga, vale, compro su Jack... O sea, bueno, compro. Compro que hagan un Jack 4. Pero lo que no me gustaría sería que ahora de repente una desarrolladora que no sea Naughty Dog se ponga a hacer el 4, ¿sabes? Eso sí que no me gustaría nada. El reboot todavía, pues habría que ver qué tal salen los primeros y tal, pero bien, eso lo veo bien. No me disgustaría. Sly 1 es 100% jugable casi desde cualquier PC con el emu de PlayStation 3. Pero Ratchet, no puedes decir eso, que te sigue PlayStation España. Y a mí ahora también. No puedes decir eso. Respecto al primero de Sly, se valoran las innovaciones que hicieron, pero jugable en... Sí, o sea, sí, está muy bien. Es un juegazo y se nota que incluso para la época, o sea, incluso ahora es un juego súper original. Pero es el que peor ha envejecido. Tanto gráficamente como en algunas cosas de controles y demás. Pero está muy bien, lo recomiendo. Pero el 2 y el 3 son mejores. Recalco que Gary está forzando a un robot a matar a sus compañeros de manera...
¿Y lo que mola? ¿Y lo que mola qué? Eso no se dice. Respecto al primero de los slime. Yo prefiero mil veces un reboot de Jack que un Jack 4, totalmente. Sí. Yo es que es eso. Como sé que no se va a meter Naughty Dog a hacerlo, y aunque se metiese ya la gente que hizo Jack en su momento, la mitad ni estarán. Nada, nada. Reboot. Que la haga otra. Que Naughty Dog se sigan creyendo muy mayorcitos y muy edgys. Que me encantan las tofas, ¿eh? Y para adelante. Sí, ¿Y quién es ese personaje? No existe. de mi vida anterior. Es Ángela. ¿Reencarnado? Ángela. No, me refiero No a existe ese Condesa personaje. Rumblecorp. ¿Sabéis? Allí dan una buena ¿Qué opinas pensión. de las vacas? Bien, están bien Ya. las vacas. Oye, Soy de León, ahora así que que estoy estoy acostumbrado a verlas. pensando, Están bien ¿cómo las vacas. acabamos con la protomascota? Mira esto. En esta zona del ¡Mamá! Neumatic se puede hacer ¿De un dónde glitch. vienen las protomascotas? Cariño, Niño, vienen vienen de de Megacorp. Megacorp. Así es, Así señora es. robot. Todas las protomascotas Ya tengo guitones salen de ti infinitos. mismo, No hace de falta ningún nuestra glitch. fábrica. Su amiguito se extrae con amor de la protomascota Ese mundo. original. Ah, no, es Cada ah. protomascota recibe Vale, un vale. O sea, nombre y dice Semu certificado de nacimiento únicos. con. Nuestro sistema de Con. Claro, entrenamiento con la ROM convierte a propia. su mascota en un amigo para Entonces sí. siempre. Así que cuando su hijo pregunte, Mamá, ¿de ¿De dónde dónde vienen vienen las las protomascotas? protomascotas? Diga. Respóndale con confianza. Vienen de Vienen de Mega. Megacorp. Megacorp. Joder, que hablas muy lento, señor. Esa fábrica emplea la protomascota original para producir las demás. Exacto. Gracias, Clank. Si acabamos con la Tenemos original, orejas. les dejaremos sin protomascotas para siempre. Mira, ¿ves? Aquí mencionan el tema ¿Puedes decirme de. el Grubilú? El Grubilú. Me equivoqué. Esto desactivará la puerta de la zona de duplicación de protomascotas. Nos veremos allí. ¿Seguro que quieres ir por tu lado? Oh, las defensas de Megacorp son intensas. Con dos naves hay más posibilidades de Habla del sobrevivir. tema de las dos naves y de la defensa de las defensas de Ten Megacorp. cuidado. Y se supone que es porque iba a haber un nivel espacial antes de entrar al último planeta. Pero. Y por eso en este planeta también podemos coger Raritanio con esto de aquí. Pero al final, pues se ve que lo quitaron. Porque toda esta parte del final la hicieron súper rápido. De hecho, se nota en estos bichos de aquí que están rotísimos. Y entonces no hubo último nivel de naves. Pero bueno. Es una pena. Aparte de que des a la cebolla. Si pudiese eliminar toda la cebolla del universo, lo haría. El personaje olvidado. Ni siquiera olvidado, es el personaje. O sea. Es mucho peor que eso. Porque una cosa es que te olviden. Y otra cosa es que te olviden. O sea, que quieran olvidarte y no puedan y te odien. Que es lo que le pasa a Insomnia con Angela Cross. Una tarjeta Grubilú que le dio a Clank. Pues pondrá, vale, por una piña colada, o no sé. Supongo. Vale, pues último planeta del juego. Este. Sí, en general en todos los de Ratchet 2 hay un montón de cosas, están muy guays. A mí son. Me parece que son mis planetas favoritos. De hecho, el 3 me gusta menos porque considero que los planetas del 3 son peores que los del 2. O sea, hacen cosas muy bien, todo el tema de la guerra contra los tiranoides lo vives muy bien, pero lo que es los planetas en sí, me parece que hasta armados hasta los dientes no se hizo nada como el del 2. Imagínate enfrentarse a un crucero de Megacorp, rechetísimo. Pues yo creo que es lo que tenían en mente, pero en plan, a lo mejor te pegas con esas naves de ahí. Bueno, no creo, porque las de Gorillas de la Pila tampoco te pegas con ellas. Pero eso, vamos, como que. Como la parte está al final, la hicieron un poco a prisa y corriendo. Pues se ve que tampoco les dio tiempo a hacer la parte de las naves. Y están los diálogos, pero no están en la parte de las naves. Muere, 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 muere. Una nave como un helicóptero, el jefe de los gorilas. Mira, ojalá. Es un personaje. Ese sí que está olvidado. O sea, el jefe de gorilas a pilas. Me gustaría un montonazo que volviese en Rift Apart. Porque era un personaje súper divertido. Muy carismático. Que, joder, yo creo que la comunidad le tenía cariño. Y no sale en Nexus. Bueno, a ver, es que les llaman matones a saldo. Ojalá volviesen a llamar a gorilas a pilas. Gorilas a pilas y no matones a saldo. Y luego además volviese el jefe de gorilas a pilas. Ojalá. ¿Pillas el guitón del puente? No, paso.
Paso, paso, paso. Paso, paso. Podría, pero no. Uy, ya se murió. No, sí, sí, a mí el juego, el 2 me encanta, pero se nota que el final, pues eso, está un poco hecho más a prisas. No les dio tiempo a balancearlo del... No saltó. Bueno. ¿Veis? Es que es muy difícil este juego. Hasta un boss que se rotaba con los robots del Hypnomatic. ¿Ah, sí? No, pero eso, el 2 tiene... Tanto el tema del backtracking, por ejemplo, a Osla para coger el rompecajas... o lo de eso, la figurita de... Es que este juego me encanta. Por algo es mi favorito. A pesar de las cosas que tiene. Y luego eso, todo lo que cambia la saga, o sea, todo lo que introduce para lo que es Ratchet y Clank como saga, es una pasada. Muere, bicho. Muere. Gracias. También tienes el desplazamiento lateral con los robots esos. Ah, vale. Está bien saberlo. Nada, de todas formas, los robots esos me gusta hacer el ataque en círculos. Y reventar un poco a todo y para adelante. Yo tengo que decir que de los tres juegos, personalmente, el que menos me gusta es la historia. A ver, es que... La historia sí que no tiene mucho sentido, o sea... A ver, bueno, sentido sí tiene, o sea, es todo el tema de Megacore y todo medio. Pero es verdad que está un poco hecha... O sea, hay muchos planetas que están genial, pero que el resumen del planeta es... Avanzas y al final te dicen que tienes que ir a otro sitio. A ver, sí, sí que hay desplazamiento lateral, nada, pero es que como lo que mola hacer así, en plan... Entonces, yo entiendo perfectamente que lo que le... Falta este juego, sobre todo, sería una historia mejor. O no mejor, pero al menos más... Mejor estructurada. Entre comillas. Porque el resto es, a mí me parece, de lo mejor. O sea, eso, todo el tema... Añade las mejoras de arma, añade las mejoras de nanotec, añade las mejoras de armadura, añade el uso de los guitones a mejorar... Bueno, que bueno, estaban las doradas en el primero. Añade tema de nave. Las arenas, la recolecta de cristales, las hovermotos, es que... O sea, me parece que aquí es donde se define realmente lo que es la saga de Ratchet y Clank. Pero la historia está bien, no molesta y ya está. Podría ser mucho... Y eso que tiene sus puntos guays, pero es verdad que podría estar infinitamente mejor. Mueres, gracias. La monstruopedia también es genial. Obviamente es lo que tú dices, lo que ha aportado el segundo a la saga original. Sí, sí, Zaro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y luego tiene a Ángela. ¿Qué juego de Ratchet y Clank tiene a Ángela? ¿O tiene un personaje que haya jodido tanto a Insomnia como a Ángela? Ninguno. Eso es un punto a favor. O muy en contra, depende de cómo lo mires. Pobre Ángela. Ojalá hablen de ella en Rift Apart y no la ignoren brutalmente otra vez. Adiós, señor Gira, gracias. Es que chupan una de vida esto. En general, todos los enemigos de este juego chupan una de vida. Que es acojonante. La monstruopedia es una pasada. La adición más importante de este Clan 2 es Ángela, el personaje más reconocido y mejor desarrollado de la historia de los videojuegos. Pobre Ángela, tío. O sea... Pobre Ángela. Ya está, no... no. Pobre Ángela. Ojalá la arreglen. Pero no está rota. Sí, sí está rota. Sí está un poco rota. Pero ojalá la arreglen. Mira, Taunt. Ahora toma tu culo. Fuera. Y fuera.
Me cansé ya de esta gente. El lanzalava. Pues a la gente encima le gusta el lanzalava. Porque debe quitar mucho la mejora, creo. Pero es que es una mierda, tío. Es que yo no puedo con el lanzalava. Es horrible. No, pero es que la mejor... Es una mierda. Para eso me pongo un escudo, me pongo los sintenoides, tiro 37 torretas. Me pongo con el rebotador a meter de leches. Uy. Y ya está, ni lanzalaba ni mierda. Hola, Gary, llevaba tiempo por pasarme. Voy a tener 20 euros dentro de poco y quiero que me des tu recomendación. ¿Qué juego me recomiendas más comprarme? Como opciones principales tengo Persona 4, Omori y Ultra Kill. Pero si quieres darme alguna recomendación de otro juego, no tengo ni... No he jugado a ninguno de los tres que has dicho. Supongo que este chat te diría Persona, seguramente. Pero yo no he jugado a ninguno de esos que dices, la verdad. Pobre Ángel. Pobre Ángel. A ver. Las cosas como son. Pobre Ángel. También por eso no me importaba que hubiesen hecho un remake del 2, en plan el de la peli. Porque vale, el 1 sale perdiendo, yo creo, en el remake, sobre todo en historia, sale perdiendo. Pero realmente el 2, si mantiene el tema planetas, mantienen un poco lo que es la galaxia Bogon, y además le cambian un poco de historia y la arreglan un poquitín, joder, yo creo que podría haber salido un remake. Sería como el 1 seguramente, pero bueno, hubiese sido bastante... bastante disfrutable, seguramente. Entonces no me importaba que hubiese habido un remake del 2 a lo que pasa, una reimaginación del 2. Que la mejora congela. Ah, en el 3. Domi, gracias por los 10 bits. Cebolla. Estás baneado, Domi. Siempre que tienes el primero vas a... Sí, en plan, yo pensaba que... Bueno, de hecho lo pensaba mucha gente. De hecho, cuando salió Rift Apart, mucha gente pensaba que a lo mejor era la reimaginación del 2. Pero sí, eso, como que... O sea, a mí la reimaginación del 1... Joder, es muy flojita en muchísimos aspectos, pero es súper buen juego. Y para alguien que no haya jugado nunca la saga, está súper bien. Pero entonces eso, a mí no me hubiese importado que a pesar de que el 1... La reimaginación del 1, vamos. Me gustó, aunque me parece un poco flojilla y tal. No me hubiese importado para nada... Que hubiese habido una reimaginación del 2 también. Me hubiese gustado, la verdad. Así que diversión, a mí me pareció que estaban rotísimos los cintenoides y el escudo. Nunca los usaba por eso. Ah, esta sala está como un poco mal diseñada. O sea, tú de primeras, tú ves esto y dices, hostia, yo ahí no llego, saltando. Tendré que hacer algo con el hielo del suelo o tal. Y no, al final simplemente sí que llega saltando. O sea, es lamentable. Está como diseñado. Es como la sala más vaga de la historia del último mundo, de algo. Ángela, eso se come. Pobre Ángela. Sí, la banda sonora es la hostia. Sobre todo el toque este de los primeros que tienen plan... Espera, sí que llego, ¿no? Vale, espera, que es que se han sincronizado mal encima. Es que encima están mal sincronizadas. O sea, es que esta sala es un despropósito. Esta sala... Es como que no sabían qué hacer y dijeron, vale, les metemos tres plataformas un poco más separadas para que piensen que es algo más complicado de lo que realmente es. Le metemos hielo en el suelo para que piensen que hay algo y pa'lante. Parece leche más que hielo. Gracias igualmente, he preguntado por otros streams y me han recomendado también No More Heroes. Ah, dices de Switch. Yo de Switch, por ejemplo, te recomendaría... El Moonlighter está muy bien en Switch. Aunque también está en Steam, creo. Mira, el muleter está guay. En esa sala puedes matar dos propios mascotas de un toque convirtiendo... Sí, correcto, puedes. Pero me refiero... Es que encima eso, es que encima con los enemigos te incitan a que tú conviertas el... Que no lo voy a hacer porque se van los FPS a la mierda. Pero te incitan a que hagas eso agua y se mueran las protomascotas. Pero es que, o sea, literalmente la protomascota es un enemigo de mierda que matas de dos hostias, de una hostia con la llave... Y esta sala está muy mal diseñada. Esa sala es horrible. En cuanto a... No sé quién la diseñó en Insomniac, pero espero que no siga la compañía. No, pero eso, no sé, me parece una sala bastante mediocrilla, la verdad. Bien. Espero que a mí también me despidan, la verdad. Estaba cambiando de arma y pensé que llegaba sobrado. Ha sido por el cabreo de lo mal que está diseñada esa sala.
Yo ahora tengo de deberes diseñar un 3 niveles en Portal 2. Son mis deberes de diseño de niveles. La diseñé yo como de pasadas. Pues Domi, me alegro de que hayas pasado de trabajar en Insomniac a hacer fangames. No, gameplay arts. Ni siquiera fangames, tío. Gameplay arts de Pokémon. Te lo mereces. Te mereces todo lo malo que te pueda pasar. Es como Ángela, una cosa mal hecha y... ¡Pobre Ángela, Madimo! A ver, que es verdad, pero pobre Ángela. Me gustaba más el meme cuando hacíamos como que no existía. No, ahora que nos metemos con ella. Se suicidó, F. El hit... No, hombre, no hay hit a Pokémon. Nah, sí. Sí, yo precisamente soy de los que les ha gustado el anuncio del Pokémon Presents y todo eso. Joder, es que me tengo que pasar todo esto. Mira, fuera. Town. Ala, se acabó. Fuera, ala. Vamos, para adelante. Como los de Alicante. Ala. A toda por culo, Town. Y para vosotros también, ala. Fans de Ángela. No, si lo peor es que fans de Ángela no hay ni en Insomniac, así que es complicado que nadie te diga nada. Sí, sí, voy a ir con el Taun ya y fuera. Que hay que... Llevamos ya una hora y tengo que pasarme esto. Hostia, son ya casi las 9. Ni siquiera fangame. Nah, sí, ya sabes que los fangames de Pokémon ni siquiera me gustan, así que... Prefiero que hagas gameplay arts a que hagas fangames, la verdad. Déjame hacerla tranquila. No hizo nada. Literalmente no hizo nada. ¿Por qué te metes con ella? Pobre. Pobre Ángela. Ojalá la arreglen en Rift Apart. Ay. Es que esta mierda. Es que esta mierda. Mira, es que te incitan a hacerles algo. ¡Qué mierda de sala! Es horrible. O sea, aquí pusieron a uno que no hacía diseño de niveles. Pusieron a hacerla a uno de programación o algo. Os digo, es que me suben encima. O sea, porque qué tremenda basura de sala. Es que es lamentable. Es que me diréis que no es nada lamentable esta sala. O sea, es que literalmente yo por la mañana cuando me lo pasé, tuve que buscar cómo era esta sala porque digo, no sé pasármelo. A eso no llego. Y sí, sí que llegas. Lo que pasa es que está como muy mal diseñada. Está horrible. Me voy a enfadar. Me voy a enfadar. No quiero enfadarme hoy. Hoy era el día del bonito. Del bonito no, del final bonito. Vale, ahora sí. Y mira, a la mierda. Fuera. ¿Ves? Esto está muy bien diseñado. Te los cargas, te pone la camarita y te dice: hola, has desbloqueado esto. Y dirás: ay, qué bien, sé cómo avanzar. Pero la otra sala es una mierda. Comprar el primer Dark Souls para PlayStation 3. En Zex, sí. En Zex o alguna tienda de segunda mano. En Mil Anuncios o en eBay o... Pero sí, en Zex. Lo que no sé cuánto costará en Zex. A lo mejor te cuesta un ojo de la cara. Venga, va. Vamos a volver a usar el Plasmatron. Tan lamentable como el paso de Ángela por la saga. ¡No! ¡No! Eso sí que no te lo voy a aceptar. Ah, es verdad que hay que arreglar eso. Eso sí que no te lo acepto, Madimo. Porque luego a Ángela le dan un papel más relevante con todo el tema de Max Apogee. Así que no, Madimo. Ahí lo siento, pero sí que por ahí no paso. Por ahí no paso. Entiendo que te metas con Ángela como Lombax. Entiendo que te metas con Ángela en Ratchet Clan 2. Pero con Ángela en la saga, por ahí no paso. Por ahí no paso. Eso sí que no te lo permito, Madimo. A ver. Por la mañana este me lo hice la primera. Sin mirar. No, sí, mirando. Hostia, se la he... La he pillado sin querer. Perfecto, a primera. Piensa en la tortilla de patatas sin cebolla. Pensaré en la tortilla de patatas sin cebolla. Pensaré en el exterminio de la cebolla. A ver si así me animo. Y sin manos también. Qué grande la Merkel. Merkel ha hecho más por Ratchet y Clank seguro que Ángela. Y diréis, pero si no hizo nada. Ya, más que Ángela. Es que la bobina de plasma es la hostia. Me gusta más la bobina de plasma que el plasmatrón. O sea, es mejor el plasmatrón. Pero no sé, la bobina de plasma es como mucho más... Tiene más encanto que el plasmatrón. El plasmatrón es como... Tiras el boloncio para adelante y fuera. Me meto con Ángela como Lombax en Ratchet Clan 2, en la saga y en los campos de cebollas.
Pregunta, no sé cómo en la fisiología de los Lombax, pero no podrían haber hecho un estilo Dragon Ball y decir que Ángela perdió Megamonty. Tengo un vídeo en el canal que hablo sobre la polémica de las Lombax e Insomniac, en el que hablo de ese tema largo y tendido. Pero sí, básicamente, sobre todo el problema con Ángela, sobre todo, es que Insomniac luego lo intentó arreglar como el culo. Y luego era en plan de... Primero, o sea, sale aquí. Se da por hecho que es una Lombax, pero nadie dice que sea una Lombax. Absolutamente nadie dice que sea una Lombax. Ni Ratchet hace mención a que sea una Lombax. Luego llega atrapados, no, armado hasta los dientes, y dicen varias veces que Ratchet nunca ha visto un Lombax. Entonces, claro, se van, pero ¿y Ángela? ¿Pero entonces Ángela es un Lombax o no es un Lombax? Porque no tiene cola. Y luego... Es que aquí va a haber una cinemática. Luego Insomniac no se cansa de repetir que sí es una Lombax. Y entonces cogen y en Atrapados en el Tiempo dicen... Vale, vamos a meter una radio en el juego que sea opcional. Y que diga que es que las Lombax hembra... No, o sea, bueno, sí, las Lombax hembra no tienen cola. Pero luego dices que bueno, que te arrepientes... O sea, es un despropósito. Es un despropósito. Alguien, ¿qué opina sobre Ángela, trabajador de Insomniac? ¿Ángel de la Cruz? Sí, muy buena, hijo mío. Ángel, sí, bueno, los ángeles están bien en el cielo. Yo tampoco tengo cola y no soy un Lombax. Jaque mate, ateos. Es un despropósito. Pero Marimo, por favor, pero ¿a qué viene tanto odio? Que la pobre Ángela no tiene la culpa. Mira, mirad la animación de Ángela. Siento llegar tarde. Me han entretenido los guardias. No hay problema. Llegas a tiempo. A nadie le importa. Ángela, lo siento mucho. Se la arrancaron como a Goku. Adiós. Disfruta del... Este sí que es un buen personaje. Esto es un reveal. O sea, ahí está Steve McQuark. No sé si lo veis vosotros, pero ahí está Steve McQuark. Steve McQuark. ¡El Capitán Quark! Ahora que he vendido un... Nadie se lo hubiese esperado. Nadie se lo hubiese imaginado. Sí, no, el tema es que como quedaba fuera, ¿ves? De las barras negras, pues entonces eso no estaba animado en el juego original y para la remasterización, Idol Minds no lo animó, así que... Se reventó solita las defensas de Megacorp. ¡Hombre, realmente vino tras de nosotros! ¡Y pum! La novia de Clank ha muerto. A nadie le importa tampoco. Y se desnuda. No va bien. ¿Qué plot? ¿Qué demonios pasa? Y ahí dice un taco, pero en español dice demonios. Es una pena. En inglés decía fuck. Bueno, censurado. Nah, la novia de Clank tampoco le importa a nadie. Hombre, a ver, esta saga es muy de su época, sinceramente. Y las mujeres no les importan mucho. Es de su época. Es como en Sly and Jack, desgraciadamente, también pasa un poco eso. ¿Quark el ornitorrinco? ¿Steve McQuark? ¿Quark el ornitorrinco? Es que es así, Zaro. O sea, a mí me jode, pero es que es así. O sea, en Sly 1, tú ves las físicas de Dante. El Capitán Quark, he cogido a los culpables. Sí, ciudadanos míos. Qué pintaza tiene Ratchet con la Carbonox, Qué pepino. Sí, 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 no. Con este super electrochisme que he inventado, acabaré con la protomascota de una vez por todas. Es mi helicomorfo. La mejor armadura de la saga. De la saga. Amigo, queridos espectadores, mientras sintonizo la señal de este helicochisme para que todas las protomascotas sean inofensivas. Dejadme que os lo demuestre. Es que en las tres, además, O sea, son Sly 1, a Carmelita. Carmelita, pobrecita. Tanto en diseño como cómo la tratan. Aquí en Ratchet tienes a las robots, a Ángela. Y luego en Jack tienes a todas las mujeres, básicamente. Que son, o todas son el algo de alguien. Y el diseño es el que es.
Pero bueno, tenemos a Quark, que Quark lo arregla todo. Porque Quark es el putísimo amo. Poca broma, pero Quark es un pedazo de personaje. Y estuvo en un top de los mejores, del top 50 mejores villanos de la historia de los videojuegos. No, no, voy a intentar no usar el Taun, ¿vale? Voy a intentar, ya que es el último combate del juego. Venga, voy a intentar ponerme armas así más o menos tochillas. Voy a dejar ahí el este por si acaso. Pero, nada, venga, voy a quitarlo también. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Rebotador. Sí. Venga, para adelante. Vamos a tirar así. Voy a intentar. Si se me complica y muero, pues nada, pues tiro de Taun, pero. A ver, o sea, voy a leer un poco primero antes de seguir. Nada, este boss es una mierda. La verdad. ¿Mátalo con la llave? No, eso ya es mucho. El Furby. Es un Furby diabólico. Es que el rebotador quita muchísimo, mira. A ver cuánto le. Me reventó. Vale, tampoco quita tanto, pero joder, en las arenas, con el rebotador le reviento de media hostia. ¿Vas a romper ya todo o qué haces? Ah, no, vale, se ha comido munición de Megacore. A ver, tiene sentido. Nah, es que este boss, la verdad es que es bastante. O sea, con los buenos bosses que tiene este juego, que tiene, por ejemplo, yo que sé, el de Osla, los de las arenas. Tiene bosses super guays y luego está esto. Ah, van conmigo. No sabía que iban conmigo. Vale, me llaman a cenar, así que. Sí que tengo que cargármelo rápido. ¡Ah! Adiós. Bueno, gente. Hasta a 1:15. Y nos podemos pasar Ratchet Clank 2. Así que. Sí, Jerry está llamando. No, no, sin cebolla, sin cebolla. Mira, 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 Fit Widget. Vine con las piernas dobladas. No pasa nada. Este es el señor Fit Widget de verdad. Ay. Con las armas Gadgetron es un horror, pero sí puedes ver la estructura más a fondo de los boss. No es tan mal, tiene. No es nada, señor. Siento no haber podido recuperar el helicomorfo. Y ahora viene el mejor plot twist, que es que Quark seguía vivo. Y no solamente eso, sino que se había tragado el helicochisme. Sí. Gracias, Taro. Gracias por pasarte. Las pilas están al revés. Mira, mira Ratchet cómo se deslizaba. Las pilas están al revés. Nada, pero eso, me tengo que ir a cenar. Así que vamos a terminar esto. Mira, mira, mira la animación del brazo. ¿Pa? Y se repite. Ah, es verdad, el museo del. Sí. Cierto. Tengo que. Vale. Hay que hacer el directo mirando el museo Insomniac. Que no va a ser muy entretenido, pero bueno, para quien quiera. Pues sí, hay que hacerlo, Vale, créditos. Es un final. Al menos es un final. Dejémoslo ahí. ¿No me lo puedo saltar esto? Oye, ¿qué te gusta hacer para divertirte? ¡Fas! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? No, mira, ahí está Ángela Madimo. Ahí la tienes otra vez. Creo que trabaja en Megacore. Y volvemos a ver a Quark, que es lo más bonito del mundo. Bueno, y la volvemos a ver en Ratchet Clank 3. Acabo de probar el encerator corporal completo. Y ya está. Se habla de ella, pero no, la última vez que la vemos es en Ratchet Clank 3. Y no llevo etiqueta, disfrazada del ladrón otra vez. Bueno, nos vemos más tarde. Sujeto 23A. Quark obtuvo un buen trabajo, fijo, en Megacorp. Como sujeto de pruebas. Que es más lo que pueden decir muchos, ¿eh? Muchos se pegarían por este trabajo. Ya, a mí este actor de doblaje también me gustaba mucho. Y ríen todo en familia. Sí, me gusta más este que el de luego. Que lo hace muy bien también el de después, pero este lo hace mucho mejor. Bueno. Pues ahora sí que sí. Hemos terminado Ratchet Clank 2.
muchísimas gracias por estar aquí. El gallo un bator, una suerte. Con esto y un bizcocho, vamos a hacer una raid. Alguien que esté jugando al Ratchet de Play 4, que seguro que hay gente, ahora que está gratis. Os recuerdo que está gratis. También os recuerdo que he creado una cuenta de Ratchet Clan Out of Context, por si queréis ir a verla. Ah, está Sem. Mira, Sem tiene 300 personas, ¿ves? Es que Sem... Sem será seguramente el creador de contenido más grande, yo creo, de Ratchet y Clank. Vamos a hacérselo a... A este señor, que tiene un espectador y está con cámara y tal. Sí. Venga, gente, podéis preguntarle qué opina de Ángela. No va a saber quién es Ángela, casi fijo, pero bueno. Nada, gente, muchas gracias. Nos vemos en el próximo directo, ¿vale? Que habrá que hacer Museo Insomniac y Ratchet y Clank 3. Y nos vemos por Twitter. Menuda basura. Chao.